Jefa. No sé, no tengo. Levántelo ya. Se acabó, vámonos. Dispérsense. El chamaco. Oh, vámonos. Espéreme, está solo. Jálate, jálate, no seas necio. Ya. Shh, vámonos. Vámonos, compañero. Ya amaneció otro aquí. ¿Cómo te llamas? ¿Tú dónde vives? Ya somos muchos, ¿no? Se me hace que este anda perdido. Contesta, güey, pues que eres mudo. Sí, parece taradito. Se me hace que este lo abandonó su jefa. ¿Dónde trabaja tu jefe? Tamno. Ni madres. Vámonos, ya hace hambre. ¿Vas a chambear hoy en el mercado? ¿Por qué? Después que salgan los periódicos. Vamos a echarnos un café. ¿Con qué ojos? Si yo ando re jodido, creo que yo traigo 2 pesos. Uy, sí, ¿para cuánto? ¡Espérenme! ¡Espérenme!
No, un quintito. Chicles. Juéguese su lotería, juego mayor, juéguesela. Extra, las ovaciones. No me regalen un quintito. ¿Y tú? ¿De dónde sales? ¿Y los otros? ¿Cuáles otros? Mis cuates. Pues sepa. Dame, ¿no? Dame agua, ¿no? No, mocoso. ¿Por qué? De esta no. Esta acaba con uno. Ven conmigo. Yo te voy a cuidar. Anda. ¿Y me vas a dar de comer? ¡Ay! ¡Ah, ya malagradecido! ¡Eres un malagradecido! ¡Te doy de tragar! ¡Te estoy educando! ¿Y tú qué haces? A ver, dime. ¡Anda al diablo este pinche borracho! ¿Tú qué le haces caso? Vente conmigo. ¿Tú no me vas a pegar? Tú ya deja ese borracho. Vamos a trabajar. Órale. ¡Par de vagos! ¡Muéranse de hambre! Niñita, por el amor de Dios. Un quintito, por el amor de Dios. Una limosnita para mi hermano ciego. Un quintito, por el amor de Dios. Limosnita para mi hermano ciego. Un quintito. Mira, los pocos están mal. Hazte ciego, carajo. Órale, ya sabes. Sí. Pisa y corre. ¡Pinches muchachos rateros! ¡Agárrenlos! ¡Córrele, perro! ¡Píchale! ¡Agárrenlos! ¡Córrele, perro! ¡Hola, ya eran 10 de novedades! ¡Pásame! ¡Pásame! Eso de 50 de esos. 40 de esos. 20 del sol. Bueno, te los doy. 20 del sol. ¡Dale!4.60 de las mojarras y 18.40 del huachinango. Adiós, marchanta. Adiós, patrona. Thank you.
Éntrale, pinche marica, se ve todas madres. Dale sobre él. Tómbale la chamarra. ¡Pírale! ¡Qué volada! ¡Vámonos! ¡Espérenme! ¡Aquí están! Mira, este chavito es el que te digo. Ese está bien. Uh-huh. ¿Te quieres ganar una buena feria? Hola, chavo. No haga ruido. Cuidado con las cajas. Del lado derecho están las llaves junto al apagador. Sí. ¿Y tú puso aquí? ¡Ahí va! ¡Córtalo! ¡Otro ese! ¿Cómo te llamas? ¿Qué edad tienes? ¿Cuándo comenzaste a robar? ¿Cómo te llamas? ¿Qué edad tienes? ¿Cuándo comenzaste a robar? ¿Cómo te llamas? ¿Qué edad tienes? ¿Cuándo comenzaste a robar? Juan N. Ignora quiénes fueron sus padres y dónde nació. Sin nombre. Alias Perro. De origen desconocido. Edad aproximada 9 años. Analfabeta. Este consejo tutelar determina que sea internado en la escuela hogar para varones hasta su total rehabilitación. ¿Cómo te llamas? ¿Qué edad tienes? ¿Cuándo comenzaste a robar? ¿Cómo te llamas? ¿Qué te importa? ¿Qué cómo te llamas? Perro. 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 Perro, perro. Más te conviene que le hagas caso al flautas. Yo sé lo que te digo. En este grupo mando yo. Y el que no se alinea, se lo lleva el carajo. Así que tendrás que pasar unas pruebas para ver si te admitimos. ¿Pruebas de qué? De huevos. ¿Profesor? ¿Sí?
Que es usted un pendejo. ¡Silencio! Repórtate a la dirección. ¡10 páginas de castigo! ¿Cómo no? ¡Maestros idiotas! ¡Como si a los delincuentes escribiendo se les enseñara! Pero yo sí sé cómo corregirlos. Y tú escúchame bien. Vas a lavar todo esto. Y lo vas a dejar bien limpio. Y cuídate mucho ese pincho hocico suelto que tienes. ¿Qué? ¿De qué se ríen? Agujeta, mira el celador. ¡Dame mi bolillo! ¡Toma tu bolillo! ¡Dámelo! ¡Quieto! ¡Que me lo des! ¿No oyeron? ¡Mendigo perro! ¡Siempre están dando broncas! ¡Toma! ¡Suéltalo! ¡Ay! ¡Suéltese! ¡Ay! ¡Mi mano! ¡Ay! ¡Ay! Segundos. El sargento Pedraza en tercer lugar. Y tres rusos. Dos rusos están en primer lugar, apretando el paso, empujándolo una multitud delirante. Una multitud delirante empujando al sargento Pedraza, que está rebasando ahora a uno de los rusos. Que no se note el bulto ni el miedo, ¿puso? Con paso implacable, aventaja a Nikolai Smaga. Ahora se acerca a Vladimir Golubnichi, que va en primer lugar. 200 metros, estilo de pecho. ¡Perro! ¡Recoge bolas de la 1! ¡Y muévete, si quieres que te deje chambear aquí! ¡Papá! ¿Entonces qué, jefe? Présteme, aunque sea un 100, ¿no? Ya pedí. No quiero hijos haraganes. Búscate un trabajo. Hasta luego, don Filo. Sí. Mi oficial. Mi oficial. Tamarindo, ven. Te tengo un business. Ha de ser alguna trácala. No, hombre. Necesito que me consigas 20 kilos de mota. ¿Yo? ¿20 kilos? ¿Estás mapufo o quieres sonar a todo peralvillo? Es para los estudiantes, hombre.
puro pan caliente. Y en F, la billetiza la va a poner el primo de un polaco. Oye, yo no le hago al tráfico, ¿eh? Ah, ¿a poco no le vendes a mi jefe? Bueno, tengo unos amigos en la judicial que me surten unos cuantos carujos para tu jefe. Nomás para que no se le vaya la clientela a otros billares. No me hagas drama. Sí o sí. Bueno, cuando los vea les hablaré de ti. Y si te arreglas, tú también me das mi parte, ¿eh? Una igualita. Vamos, ¿ya? Compadre. Gracias. Le voy a dar una igualita. Una igualita que la del burro. Chao, mi amor. Hasta la noche. Sí, aquí me buscas. Ahí sales derecho. ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasó de qué? Me fui a una fiesta y me quedé a dormir en casa de una amiga. ¿Qué? ¿Me crees un idiota? Pues... tú y yo tenemos que hablar. Ah, ¿sí? Ay, ah, ¿hablar qué? ¿Ya vas a empezar con tus payasadas? En la final de la competencia... vamos para la casa. Los 100 metros planos... ¡Ay, ahora sí te madre a tu papá! ¡Ay, qué miedo! No, lo que pasa es que está haciendo su berrinchito. Ya sabes, ¿no? Oye. Eu. Dile a los juniors de tu paloma que ahora sí los voy a poder surtir de hierba. Voy a estar bien cargado. ¡Ja! ¿Y qué? ¿Cuándo vas conmigo al Esmirna? Pues nomás que estés bien cargado. Ahí nos vemos. ¡Órale, güey! ¡Los calcetines no! Pues yo no te los voy a cobrar. Si quieres te presto los míos. ¡No sea mamón! ¿Entonces qué, don Filo? No, ¿estás loco? Si dejara dormir aquí a todos los vagos que vienen, tendría tumulto. ¡Deme chance! Nada, ciérrale. No le voy a robar nada. ¡Ay, madrénselo! No encuentro la lana. Trame un poco a este güey. ¡Ay, agárrenmelo! ¡No lo sueltes! ¡Acá, al poste! ¡Ahora sí! ¡Tú no te metas! ¡Callejón! ¿Qué? ¿Quieren la boleada? ¡Salvajes! Son los de la paloma de los nazis. Vienen de su barrio a buscar bronca y... me madrearon para robarme los centavos de las boleadas. Listo. Es todo lo que puedo hacer por ti. Sí, gracias, señor. Buenas noches, señora. ¿Dónde vives? ¿Dónde duermes? Pues en el baldío. O donde me agarre el sueño. Acuéstate ahí. Por lo menos no pasarás frío.
Súbete a la cama, ahí te vas a helar. ¿Yo? Y mi lado es el lado derecho, ¿eh? Los de maciza. Acá está la maciza. Oh. No ves que te la está haciendo el pedo, hombre. Te voy a sacar con el dedo. ¿Qué pasó? Sale, no das buche, nana. Dale. Y tú, no te hagas, güey. Te los pedí de maciza. Los de maciza con todo. Vivo, ¿qué jais? ¿Qué traes? ¿No que tenías que chambear? No, tampoco voy a ir a la escuela. Ya no aguanto a mi padrazo. Si a mí el viejo se me hace a todas madres. Pues sí, pero cuando se empeda, se vuelve loco. Ya madrió a todos mis hermanitos. Y lo que no aguanto es cuando se suena a mi jefa. Pues mándalo al carajo y vete de la casa. Sí, mi madre. Tu madre que se joda por andar de caliente metiéndose con ese pedernales. ¿Qué? ¿Ya comiste? No. ¡Llégale! Bueno. Mira, habías de prender este güey con su carita de menso que tiene, estando más chavo que nosotros. Ya se anda padroteando una güila. No seas hocicón. Ella nomás me deja dormir en su cuarto. Y eso es todo. Ya, ¿y a poco no te la has respirado? Lola es muy buena conmigo. ¿Y qué? Tú empújatela. Digo, si traes paraguas. ¿Qué? ¿Quieres bajarle la funda? ¿Qué? ¿Nunca te has acostado con ninguna mujer? Sí. Contigo. ¿Que si nunca has hecho el amor con ninguna? No. Está bien. Te voy a enseñar. Pero aquí vas a aprender bien porque no voy a perder mi tiempo a lo tarugo. Órale, súbete. ¡Chiquis! ¿Qué? Cuida ahí el changarro, que tengo que ir a hacer una chamba. Ahí voy. Vamos, jefe. Perro, ahí le echas un ojo al changarro. Sí, don Merino.
Paso por ti en la noche. Ya vas. Abusado, mi aprendiz de padrote. No se me deje. Chiquis. ¿Te doy un trapazo? Pero yo no pago, ¿eh? Yo cuesto. Grandota. Pelo largo pintado, pero con unas nalgas. ¿Dizque ya te estás regenteando una fichera? No. No. No tanto. ¡Sah! Pero vives con ella, ¿no? Eso sí. Me deja dormir con ella. En su cuarto. Oye, ¿y qué? ¿Fuman mota cuando hacen el amor? No. ¿No? Bueno, sí. A veces. Pues consíguete dos de hierba, ¿no? Digo, a ver si es cierto que puedes darme un agasaje. Ahí te va el gato. Y tú sácate la llanta. Y que el diputado tiene prisa. Pásame la raqueta. Nos vemos en el hotel. Sí, ya saben, cada quien por su lareo. Pícale con esa llanta, que te la parche en la gasolinera. Ya voy. Tranquilo, ¿eh? Ya hablé con varios compradores de Chueco y por estas madres de menos nos dan 10 o 12 milanesas. Híjole, nos volamos la barda con este cajuelazo. Oh. ¿Y qué? Palman ahorita mismo no, la billetiza. Mañana lunes. Pero luego, luego nos vamos de vacaciones a Acapulco. ¡Suave! Yo no conozco el mar. Bueno, ¿y yo qué? ¿Que no piensan llevarme a Acapulco o nomás me tienen de bodeguera? Claro que sí, muñeca. Pues, ¿quién crees que las va a dar y a cocinar? Y ahorita te pintas a buscar a la Mireya y otra buena nalga. Acá, Palñeris. Y diles que las invitamos en plan de millonetas a Acapulco. Ay, ahorita nos organizamos una orgía de poquísimo para festejar. Bueno, ahora ves. Oye, perro, ¿no es picón si te bajo a tu vieja? No es mía. Es su bronca, ¿no? Pues sí, es mía. ¡Claro! ¿Qué tienen? Pachuca. Dos pares. Tercia. Yo full de cotos y cuatro. Gané. Así es que se me encueran, ¿eh? Te das muy buenote, güey. Venga, se me renutrista como quiere. ¿Qué pasó, jefe? Esta es una pachanguita privada. Lo que es esta fiesta es un desmadre. Mi flautita. Ay, ese señora, que es en serio. Perversión de menores. Asociación delictuosa. Robo, tráfico y consumo de drogas. ¡Prostitución! No, jefe, se lo juro que... No, no. Ustedes se van derechito a la penitenciaría por ser mayores de edad. Y a estos mocosos a ver quién los salva de la correccional. ¡Sáquenlos! ¡Vamos! ¡Jálele! ¡Ay, no me empuje! ¿Ya los viste, Jim? Sí, ahorita nos vemos. Ya vas. ¡Mátalo! ¡Mátalo, perro! ¡Mátalo, perro! ¡Mátalo, perro! ¡Vamos, perro! ¡Ya lo diste! ¡Rópele a los cinco, Pedro! ¡Vamos, perro! ¡Pégale! ¡Oh, perro! ¡Dale, perro! ¡Derechazo! ¡Dale! ¡Quítate una, perro! ¡Dale, perro! ¡Dale, perro! ¡Dale, perro! ¡Dale, perro! ¡Dale, perro! ¡Ese malón va a ser triquetero! ¡Te calles, güey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Clitch, clitch! ¡Sepárense! ¡Vamos! ¡Pelea limpio, perro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Entra, güey! ¡Vamos a pelear! ¡Vamos!
Vamos a pelear. Cuidado con los bajos, ¿eh? Limpio, vamos. ¡Ey, sepárense, peguen limpio! Vamos, vamos ahí. Atrás, pulgar. Uno. Párate, perro, párate. Tres. Ándale. Cuatro. Cinco. Yo después te dejo un masajito. Seis y medio. Ándale. Ocho. Estas madres son las luchas. Esto es un deporte, coño, no un pleito callejero. Vamos a echarnos unas sopitas y guantes. Ándale, órale. Si no es bronca. Tú sin guantes me pones morongo, lo reconozco. En el box como en la vida, hay que seguir las reglas. Sí, reglas. Dice que muy mi cuate mía nomás como me floreó todo el hocico. Bueno, ya, perdiste. ¡Se acabó! ¿Qué hubo, qué? ¿Te mandaron para el especial? No, yo ya voy para Juárez. ¿Derecho? ¿Y ya firmaron? Simón. Y ahora que salga voy a caminar bien derechito para no volver a pisar esta pinche jaula. La verdad no sé si me da más gusto que envidia, man. Oh, si tú ya mero. Y ahora que salgas, mira, los brincos diera. No, si yo voy derechito para la grande. No, ni más. Si ya me la cantó derecha el ojaldre del Martínez. Que es que ya cumplí la mayoría de edad, según las cuentas que sacaron ellos. ¿Y eso qué? ¿Cómo qué? Pues que ya estoy en edad de votar. Y voy votando para la Penny. No, Nel, llégueles. No. Oh, pues de recuerdo. Cuídese. ¡Abre la puerta! ¡Sale uno! ¿Trae salida? ¡Claro! ¿Qué hubo? ¿Qué les pica? Visita conyugal. No nos vamos a ir a la penitenciaría sin llevarnos un recuerdito tuyo. ¿Tienes visita? ¿Qué hubo? ¿Qué onda, padre? ¿Qué hubo, qué? ¿Que tú también viniste a soltarme tu rollo? Ni que fuera para tanto, mendigos jotos. Casi le arrancas la oreja. Y le fue bien, ¿no? Quería violarme la caja fuerte. Ahora sí que tienes una bronca encima, ¿eh? ¿Ahora? ¿Cuándo no? Ya quieren mandarte a la grande. ¿Sí? Pues de una vez, porque esta pinche corre ya me está quedando chica. En la penitenciaría, las cosas son peores. Hay que tener fe en Dios. Siempre ayuda. ¿Ayuda? ¡Ah! ¡Qué buena onda, ¿no? Ayuda a los ricos. ¿Por qué no crees en Dios, hijo? No, pues, yo sí creo, pero pues no sirve para nada. Dios nos da todo. Él nos ama. Toma.
O sea, a ti chance sí, porque tienes influencias. Pero a mí ni más ni me conoce. Dios te conoce mejor que nadie. Y así te ama. A pesar de lo bestia, lo salvaje y lo bruto que eres. Oh, seré muy güey, pero a mí nunca me ha dado nada. Entonces, cabresto, ¿por qué no te han matado? Ni te has muerto de hambre, ni eres un drogadicto. ¿Cómo es posible que a pesar de la vida que has llevado, estás fuerte y sano? Explícamelo, tarado. No, pues eso sí es un milagro. ¿Milagro? ¿Y por qué te quiero yo? ¿Qué pasó, mi maromás? Tú no eres Dios, no te la jales. No, no me la jalo. Pero él vive en mí. Y mi amor por ti no se entiende sin Dios. Total, lo que pasa es que todo huevo quieres que yo crea en Dios, ¿no? Pues creo ya. Ah, no, hombre. No le hagas él el favor. Yo lo que te pido es que ames a los demás. Que ya no jorobes a tus semejantes. Si yo nomás me defiendo. Cuando me dan un madrazo, pues les doy dos. Ah, qué bien, ¿no? Entonces hay que seguir dándole patadas a todo el mundo. Esa es la ley de la selva. No de los hombres. ¿Por qué crees que Dios nos pide amar a los que nos hacen daño? ¿Por qué? Oh, ¿por qué nunca estuvo en la corre? Cristo sí estuvo en la cárcel. Y sufrió y murió por nosotros. Para que el que venga atrás reciba amor. Está fácil. No, perro. Es muy duro. Es de hombre saber amar. Hay que sudar sangre. Y no hay más que dos caminos, perro. ¿Cuál prefieres? ¿Amar o ladrar y morder? Perro, vas para adentro. Toma. Valió la pena el sermón. La próxima me traes con filtro. ¡Te bañas bien, eh! Ahí está el expediente. Tú tienes apenas unos meses de venir a visitar esporádicamente a los muchachos, padre. Anda, échale una ojeada. Expedientes. Estudios. Análisis. Estadísticas. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y la parte humana, hijo? ¿En dónde hablan aquí de cariño, de apoyo, de comprensión? ¿No está incomunicado por rebelde? ¿Y qué querías? ¿Es que tú te hubieras dejado violar? No, ¿verdad? ¡Hombre! A mi edad. Perro es un muchacho carne de presidio. Tal vez en la penitenciaría logren... ¡Eso es! ¡A que se perfeccione! Hay que mandarlo a la Universidad del Crimen para que se gradúe. Tienen que darle una oportunidad. Lo intentaré en el consejo, te lo prometo. Pero si lo logramos, será bajo tu responsabilidad. ¿Comprendes? Bajo tu tutela legal durante un año. Piénsalo bien, padre. ¿Cuánto dijiste? 25.50. Uy. A ver, Cristi, coopérate para el taxi. A ver si para otra agarra camioncito, ¿no? Ay, hija, es que ya pasan de las dos y mis niños están todavía sin desayunar. ¿Qué uvas, papuchón? La Cristi no le va a cobrar al ¿Cuánto padre. ¿Cuánto le falta? 10 pesos. Si quieres. Yo tampoco te cobro a ti. Tenga. Ahorita no le muevas, que traigo celador. Me gustas hasta para cachucha, fíjate. Bueno, ya no les quito su tiempo, ¿eh? A talonear, hijitas, a talonear. No las vayan a regañar por mi culpa. No le pues, hagas. ¡Perro! ¡Vente! Con urgido que ando. Cosito. A ver cuándo me mandas su acólito, padre. ¿Y tú? Si se te ofrece ya sábanas. Ah, pa' vecinitas que te cargas, padre. Está re bueno el chavo, ¿verdad? Pues sí, pero ahí no cae nada, mana. ¿Qué? ¿Son tus fieles? Son almas buenas. Eso sí, están re buenas. Sobre todo lo de las... ¡Órale! ¡Órale, pásale! Esta es tu casa. Oh, siquiera deja ver, ¿no? ¡Anda, anda, ándale! Ya cállate. Acuérdate que han urgido, hombre. Óyeme, jitomate, ¿compraron el mandado? ¡Ya hasta se está mosqueando! ¿Y vino el carpintero?
vino, pero se cansó y se fue. Y como usted no daba color, pusimos a cocer los frijoles. Pues está bien. Ah, oye, ¿y regresó Remigio? Uy, padre, ese güey ya no regresa. Se fue con los de la Candelaria y esos patos son bien macizos. Regresará. Ya se dará cuenta que es mejor comer tres veces al día que andar ahí con sus vicios y sin cariño de nadie. Ah, mira, órale, ahí repárteles estos chicles para que se les distraiga el hambre. No van a alcanzar, padre. Pues a que se los presten. Ah, y le dices al muégano que se jale por las tortillas. Bueno, ¿y qué? ¿Cuáles son mis obligaciones o qué tengo que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Nada, portarte bien nada más. Sí, pero ¿con cuánto tengo que ponerme al día? ¿O... con nada, aquí no te pones con nada. Está suave, ¿no? ¿Y de permisos qué? Los que quieras. ¿Salir y entrar así, sin más ni más? Así, sin más ni más. ¡Ups! A toda madre, ¿no? Oye, ¿y aquí la lana y la comida qué? ¿De dónde sale? Aquí el que nos provee de todo es el jefe. ¿Jefe? Pues, ¿cuál jefe? El amigo, él nos surte. Ah. Oye, pues, los tiene re jodidos, ¿no? Dale. ¿Y aquí qué? ¿Dónde duerme uno? Pues escoge tu recámara. ¿Y sin catre ni nada? Pues está mejor en la corre. ¿Cuestión de gustos? Oye, ¿puedo ir a ver a mis cuates? ¿Mm? Son niños de mi edad. Bueno, pues órale. Gracias. Ahí te encargo mis trapos, ¿eh? Ay, mucho cuidadito, ¿eh? ¡Temprano! ¡Adiós, mi maroma! Ese, mi tripa, le voy a dar un empujón, ¿eh? Ahí nos vemos. ¡Ey! ¡No, perro! ¿Ya ladrando? Ese, mi mordarreles. ¡Ésele! ¡No, que no, canijo! ¡Pues hasta! ¿Me chiflas cuando vuelva? Claro. Chao, perro. Chao. Bye. ¡Guadalupe! ¿Qué? ¿También quieres que lave los trastes por ti? Ay, ya voy, mamá. Hijo, mano, ahora sí te traen lamiendo el piso. Pues sí, mano, pero como es quinto, me la quiero hacer de tos con lo que te dije. ¿Y de veras te la vas a llevar a vivir contigo? ¿Con boda y todorcio? No. Para luego andar ahí como mi jefa y mi padrastro. Si me resulta balazo, la mando de retache con sus jefes. ¿Y con qué luz le vas a poner el nidito de amor? Repartiendo madrazos. No te digo que estoy en los guantes de oro, los octavos de final. Y si gano dos o tres peleas, derechito al profesionalismo. La pura papeliza. A ver si no te olvidas de los cuates ahora que te vuelvas milloneta. Ah, de los cuates no, me cae. Oye, a propósito de cuates, pobre Flautas, ¿no? A ver cuándo le llevamos siquiera unos cigarritos. La Lola lo va a ver los domingos. A veces voy. Si quieres, la acompañamos. Hecho. Oye, ¿y la chiquis qué? ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿A poco todavía te pisa los callos? Está más buenota que nunca. ¿Derecho? ¿Y todavía anda con el güey ese del Chava? Oh, sifón. Si la traes instalada en la pura high. Ah, ya no cabes, mano. Tiene el del gasto y el del gusto. A ver, tatáchamela más despacio. Oh, pues con el Chava ya sabrás. La cama y las drogas. Pero también se le anda armando un político bien grueso. Ya hasta le puso su depa aquí en Tlatelolco. ¿Y tú has ido? No, pero pues, sé dónde está.
¿Aquí en el Culiacán? Préstame una feria, ¿no? Oh, pues ahora que me la pelees. Solo que sea por la Coliseo. ¿Está la chiquis? ¿De parte? Dígale que soy perro. Somos amigos. Chiquis, te busco un chavo. Dice que se llama Perro. ¿Perro? Ay, debe ser la Zuquita. ¡Va a ver a Andiel! ¡Ay, llegó el talco! ¡Perro! ¿Tú vas? Pero si ya eres todo un hombre, malvado. Pásale, qué bueno que viniste. Por aquí. Oye, pues no que estabas en la Penny. No, en la Corre. Ah. 3 años. Pero ya estoy de nuevo en circulación. Eso. Estás re bien. Thank you. Tenía ganas de verte. ¿Y qué? ¿Trajiste eso? ¿Qué? ¿Pues qué no te mandó el chavo para que me trajeras el perico? ¿Cuál perico? Oh. ¿Qué? ¿Tú ya también le metes a la coca? No. Yo vine a saludarte. Quería verte. Gracias, perrito. Yo también. Abran. ¿Cómo? ¿Pues qué pasó contigo? Te estamos esperando. Mira, te presento un cuatito del barrio. Necesita chamba. Qué oportuno. Anda al sindicato. ¿Y tú? Vente. Ahí voy. Ahí vente. Voy, hombre. No te hagas. No te hagas, taruga. No. Creo que ya me voy. Pinche naco. Es el Sancho. De ser del... Oye. Espérate tantito. ¡Qué bueno! Eso, jefe. Yo también me encuero, mamacita, para que yo también le entro. ¡Ay, qué rica está, mamita! ¡Sí! Órale, es de la Golden. No, gracias. Hace mucho que no le hago. Ah. Si quieres otro día, la quemamos tú y yo. Llégale al pollo. Todavía está caliente. No, chiquis. Vine a verte. No a pedirte sobrinas. No, pero no lo tomes así. Ven otro día si quieres. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Están en el agasajo. ¡Ah, te dije! No, sí, quería que me quedara. Casi me rogó, pero pues, ni modo dejarte aquí afuera. No, pues por mí regrésate. Con suerte te paso otra vez tu taco. No, es que tengo que rendir temprano con el Maromas. Oye, ¿y qué hay de eso que te pedí? Ah, cuenta con él. Nada más que tú te lo vas a tener que cargar solito, ¿eh? Yo me lo pico. ¿Pero de veras te lo picas? Pareces caballo de pica. ¿Y ese colchón? Vamos estrenándolo, ¿no? ¿Qué? ¿Va derecho lo del cachichazo? Pues nomás dices cuándo y le ponemos Jorge al niño. Pues de una vez. No, ahorita estoy chambeando. Pero espérame, me desocupo como a las 3 de la mañana. Ah, ni que fuera velador. ¿Vas a pagar o qué? Pues más bien, ¿o qué? Ya cálmela, cálmala. Mejor cáete mañana por mi casa. Las Flores 40, interior 128. Es una vecindad grandota.
Ah, sí, ya sé dónde es. Ora andando, a lavárselas. Estoy hablando con la dueña del zoológico, no con los leones, güey. No te vayas a ensuciar. ¡Álzalas, güey! Estamos entrados, pinche espárrago. Ya sacaste boleto. Y te agradecemos, señor, el techo y el pan que nos has brindado. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. ¡Órale, a cenar! ¡Órale, perro! ¡Qué le pedís, Sonso! ¡Tráigame un atole! ¡Órale! ¡Uy! ¡Oh! ¿No te gustó, verdad? No, si yo lo hice por su bien. Fue para que se le quitara lo tarugo. Le cargué una chilindrina y me trajo un cocoli sin atole. Esto no es la correccional. Y aquí los mayores cuidan y protegen a los pequeños. No abusan de ellos. Y si quieres atole, levántate y sírvete tú mismo. Que aquí nadie es mozo de nadie. ¿Y si se agandallan con mi colchón? ¿Qué? ¿Lo trajiste para ti solo? Hasta la pregunta ofende, mi nazareno. Es que aquí por lo menos podrían caber otros cuatro chiquillos. Ah, podrían, pero yo soy muy atravesado para dormir. No estás enojado, ¿verdad? Ah. Oye, tú que tienes palancas acá con el amigo, a ver si le dices que mañana nos surta siquiera con unas tortitas de huevo con chorizo, ¿no? ¡Guacha, Luigi! Ni una sola palabra. Nosotros no estamos viendo nada. Se está poniendo hasta la madre. No, hijo. Ya lo está haciendo menos. ¿Comprendes? Mira, todos estos chiquillos que están aquí son drogadictos. Y mi tarea es rescatarlos, regenerarlos, tratar de encauzarlos. ¿O por qué crees que están aquí? Sí, pero es que este se va a pasar. No, hijo. Ya ellos también se ayudan unos a otros. Mira. ¿Y el cemento? Yo, pues, a veces un regaño. Otras tengo que ser verdaderamente enérgico con ellos. Pero en ocasiones, tengo que hacerme tarugo. Y así les voy dosificando la dosis hasta que la abandonan por completo. Esta onda de la droga entre los chavos está re gruesa, manis. Yo no sé tú ni para qué te metes. Alguien tiene que meterse, ¿no? ¿Tú crees que mi misión es nada más decir misa y echar sermones? No. Cabrestos. ¿Y tú qué? ¡Órale, fuera de aquí, mendigo jitomate! ¡Ándale, sáquese de aquí! ¡Ya ves! ¡Te lo dije que son neutrinos! ¡Tranquilo! ¡Ya ves! ¡Te lo dije que son canallas! ¡Te lo dije! ¡Del agua de estar bien el olor! ¡Y tú también, perro! ¡Ándale, a bañarte! ¡Ah, sí! ¿Y un tal la regadera? Pues ahí, ahora que si quieres una alberca, pues espérate a que la desocupen. ¡Ah, qué chispa tienes, ¿no? ¡Luego te metes tú! Aquí le traje su cuenta. Ahí está ya el camión de madera. ¿Qué pasó? ¿En cuánto me va a salir? ¡Para! Entre 12.500 y 13.000 barros. ¿Pero cómo? Si me dijiste 9.000 pesos. Eso fue hace 6 meses. Todo ha subido, padre. Es más, los que le platiqué ya los traigo de anginas. Pero, hijo, si es nada más cubrir aquí el tapanquito, las paredes, sin ventanas. ¿Cómo 13? Yo nada más tengo 9.000 pesos. Uy, padre. 9.000 pesos ni diocote y pegado con mocos. Ahora, que si quiere, pues la cancelamos. No, pero empiézale de una vez. Si quieres un anticipo, aquí tengo dinero, ¿eh? ¡Au, palo encebado! ¿Qué pasó? No, digo, ¿sabe qué? Es fin de semana, ¿no? Yo me conozco, ¿no? A lo mejor agarro el chupe, luego mi mujer me mete el 2 de bastos, mejor guárdamelos ahí. Y ya después me lo da. Al cabo yo firmé por la madera y me dan 8 días para pagar. Bueno, pues que descarguen la madera y empiecen a chambear de una vez, ándale. ¡Juega! ¡Órale, huevotes! ¡A descargar! Oye, mi maromas, ¿me puedes prestar una feriecilla? Unos 40, 50 varos. ¿50? Pero, ay, hijo, si apenas me voy a conseguir para la comida. Oh, no que ahí tenía los miles. Es que de veras me urge, mía. He perdido a 15 bolas, ¿sí? Bueno, ¿y para qué? Ops, es que tengo una movidower, tú sabes, ¿no? No, ¿verdad? No sabes. Sí, sí sé. Una enfermedad por 15 pesos. No, ops, yo sí me corro el riesgo. Tú porque no te has fijado, pero está re buena todavía. Ah,
ya sé quién es. No, sí, sí me he fijado. Y ya sabes que soy tu cuate, tu hermano, tu padre, si quieres. ¡Pero no tu alcahuete! ¡Oh, ándale! ¡Ya es retarde! ¡No, espérate, no! A la noche le seguimos. No más tantito. ¡O mañana! Ya tengo que irme a talonear. Si no, se me arma. Habías de ver. Nos traen cortita. ¿Quiénes? Ay, pues los que controlan toda la movida. ¿No viste al de ayer? Nosotras tenemos que darles una cuota y ellos ya les dan su parte a los otros. ¿Otros? Pues, ¿cuáles otros? Oh, pues los agentes y los azules. De plano, ustedes tienen que mover mucho el bote para darle de tragar de las mismas teleras a tanto gaznate aventurero. ¿Y qué, mi papuchón? Tú me gustas un chorro. ¿Quién lo dijera, no tan chavito? Y atoras el resto. Tenga mi rey. ¿Y esto? Pa' ti, papuchón. Pa' que no tengas que pedirle frías a nadie. ¿Un ciego? Y mañana te doy más. ¿O qué? ¿No quieres ser mi viejo? No, pues ya rugiste. ¿Qué? ¿No presentás? ¿Dónde carajos andabas? Por ahí. Nada más vine a cambiarme. ¿Te vas a volver a largar? Isma, mi. Nos vamos a ir toda la flota a bailar al California. Bueno, pues yo creo que yo ya me voy, ¿eh? Espérame, por ahí nos vamos. Uy, pues ya te volviste como el sarampión, jefa. Atacas a las puras criaturas. ¿Criaturas? ¿Criaturas las que te van a hacer si sigues de hocicona? Ya me voy. No, pues no. Este apenas está para mí, jefa. ¿A ti qué te importa? No, digo, pues, ya nomás decía. ¡Órale, gandallas! Aquí hay tortas de huevo con chorizo y se agarran su refresco. Nadie quiere, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Cállense! ¡Cálmense! ¿Y eso? Ops, tortas aquí para mi equipo de ñeros. ¿Y de dónde sacaste? ¿Quién te dio? Ops, la jefa. ¿Quién más? ¿Cuál jefa? Ops, una chambita que me salió. Por cierto, que estuvo bien suave. ¡Órale, chavos! ¿Le trajeron suficientes cigarros? Sí, ¡claro! ¡Píquenle! Si no, nos van a dejar entrar. Si de esta lo difícil es salir. ¡Ay, perro! ¡Ésele! ¡Mi perro, qué gusto de verte! ¡Y libre, carnal! Por estas, que yo también tenía ganas de verte. Pero no así, pues, ¿qué te pasó? Pues es que me bronqué con uno de los más picudos. A ver si no me dan crán, mano. ¿Y qué? ¿Tú no lo pusiste parejo? La verdad, nos surtimos los dos. Pero ese güey es revengativo. Tiene cuates. La neta, yo ya lo traigo bien arrugado. Aquí no sabes ni cuándo te van a dar fierro. No le hagas, mi flaco. No me salgas con que te quieren matar. Me cae que esto sí no lo aguanto. Siento que me ahogan. ¿Y cuándo vas a salir, eh? No, está pelo. ¿Verdad, muñeca? No te me desanimes. El abogado dice que puede arreglar el asunto. Es una movida, ya sabrán. Pero asegura que con 20 mil pesos lo pone en libertad en 48 horas. Voy, ¿pa' qué tanta lana? Pues para repartirla, güey. Yo puedo conseguir una buena papeliza, pero no 20. Sé dónde hay un entierro de 9 mil. ¿Nueve? ¿Y 8 que yo junté? La, 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 la.
quiero mucho, pero no soy igual que esa. Yo lo único que te pido es una prueba de amor. Da lo mismo hacerlo ahorita que después. Que no me pasas, que andes regenteándote, viejo tangar. ¡Claro! ¡Sí, mira! Son hembras. Sobra lo que le echan a los puercos, estúpida. Si yo estoy entera. ¿Eh? Oh, ya, chántala, duerme. ¡Ay, órale, güey! No estoy borracha. Oh. Puras mechas. A mí también mechas. Suéltame, Andrés. No me entiendes, ¿verdad? ¡Ay, no seas taruga! ¡No seas apretada! ¡Mejor aviento tú de ti! ¡Oh, ya mejor, hombre! ¡Está hasta el gorro! ¡Déjame ya! ¿Qué, no vamos a brindar? ¿Y tu chava? ¡Es fresa! ¡Échale su crema! ¡Le va a gustar! ¡Crema en la cara! ¡Epa! ¡Cobra tus fichas! ¡No te bueno, vayas! Ay, ¡te va a haber galletas con té movido! Sí. ¿Entonces es cierto que le robaron a usted ese dinero? Sí, licenciado. 9,000 pesos. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Por eso los de la maderería mandaron un abogado. Y yo fui a la policía para que investigue quién se clavó esa lana. Porque como yo no pago, me quieren meter al bote a mí. Y para mí que fue uno de esos escuincles que son raterillos pasados y drogadictos. Son inocentes. A mis niños no los investiga nadie. Total, cancelamos todo. Se llevan su madera y se acabó. ¡Ay, sí, qué fácil! Cancelamos. Así que me la va a recibir. Ya está cortada y claveteada. ¿Y mis superiores quién les va a pagar? ¿Y yo qué voy a tragar? Tengo 7 hijos, padre. Y la gallina echada. Carpintero. Pinche oficio. No reniegues, hijo. Jesús fue carpintero. Ahí está. ¿Y no lo fue por Calborras? No podría darnos un plazo. No es cosa mía, padre. Comprenda. Aguantaré la denuncia 3 o 4 días. Es todo lo que puedo hacer. Muchas gracias, licenciado. En 3 días se pueden echar muchas maromas. Maromas son las que voy a echar yo en el bote. ¡Me van a dar para adentro, padre! ¡Yo firmé! Ah, no. No, eso sí que no. Permítame, licenciado. Yo firmaré por él. Y tacharé su nombre. Y si alguien tiene que ir a la penitenciaría, ese seré yo. ¿Está bien? Bueno, y ahora muchas gracias y que Dios los bendiga. ¿Ya vio, licenciado? Padre. Yo no tengo gracias. Nada que ver. ¡Ahora, les cuicles, a hacer la tarea! ¿Qué piensan estar de flojos todo el día? ¡Carajo, son ustedes! Mire, licenciado, a mí se me hace que el padre se está pasando de güey. Está pechugando con toda la culpa y para mí nadie me quita la cabeza que un ratero fue uno de los escuincles hojaldras. Mire, licenciado, no es por nada, pero usted debía aprovechar, hoy te está toda la chota aquí, para que hagan una investigación a fondo. Tranquilo, mire, ya el padre firmó de responsable. Traicioné la confianza de ese pobre hombre. Yo estoy dejando esas familias sin comer. Y por mi culpa, mis niños seguirán durmiendo a la intemperie. ¿Y todo por qué? ¿Por qué? ¡Cálmate! Pégame a mí. Rómpeme a mí el hocico, pero no te pegues. Yo fui. ¡Pégame a mí! No, Ferro. Si ya toda tu vida te han pegado. ¡Pero yo te robé el dinero! Ya lo sabía, perro. Entonces, ¿por qué no me entregas a la chota? ¡Ahí están todavía! Porque tú vales mucho más que esos 9,000 pesos. Y porque un hijo mío vale más que todo el dinero del mundo. Robé porque necesitaba la lana. Pero no era para mí, te lo juro. ¡Pégame! ¡Rómpeme la madre! ¡Azótame! ¡Hazlo! No, perro. Ya me he castigado yo por ti. ¿Pero por qué? ¿Por qué tú? Porque yo te amo, perro.
Ya te dije que no quiero pegostes. Tengo que saber en qué acaba la bronca. Pues fue mi culpa, ¿no? Por tratarse de usted, voy a hacer una excepción y lo voy a prestar al 20%. ¿Anual? Mensual. ¿Mensual? Esto es un robo. ¿Y a nosotros por qué nos cobran 25? Porque ustedes no son curas. Hazte para allá. ¿En cuánto tiempo piensa pagar? Digamos, 6 meses. No dejes que te robe. Espérate. Hágame los documentos. Es que te quiere transar. Por favor. Está bien. Mañana me firman las letras y me traes, por favorcito, unas facturas para el aval. ¿Facturas? Pero, hijo, si yo no tengo propiedades. Entonces, ¿qué va a garantizar mi dinero? ¿Mi palabra? No, padre. Usted está acostumbrado a regirse por las leyes de la Sagrada Iglesia. Yo estoy acostumbrado a regirme por las leyes de mi sagrado negocio. Mire, este va a dejar su televisión. Eres un Judas que explota la miseria de los demás. ¿Eh? ¡Pinche viejo ladrón! Espérate, cálmate. ¡Vámonos! ¡Bendigo Judas! ¿Judas? No jodas. Ahora. Eso, bien. Dale vuelta. Dale vuelta. Gira. Gira. Bien. Tira. Eso. Dale vuelta. Bien. Tiempo. Bien. Bueno, ahora. A la regadera. Vámonos. ¿Qué hubo, Gil? ¿Cómo lo viste? Ups, te has hecho un tiro. ¿Qué hubo, qué? ¿Ya se te ocurrió algo para sacar de la bronca a mi maroma? No, mano. Por más que la pienso, está del cocol, mano. Te digo. Oye, párale al mal de Samito ese que me estás poniendo nervioso. Oh. Pues a mí me meten al tanque, pero a mí maromas no me lo toca nadie. Oh, ya cálmate. ¿Qué? ¿Ya viste a los autos? Ese güey se le va a ocurrir que asaltemos un banco. Sí, puro desmadre se le ocurre ese güey. Oye, ¿qué? ¿Por qué no vas a ver a la chiquis? No, ni más. No, a ella no le pido nada. Oh, si no le vas a pedir nada, hombre, que te preste nada más. 9,000 pesos. Si tuviera yo esa lana no estaría aquí. Estaría yo en Oaxaca comiéndome unos taquitos y alucinantes, por lo menos. Ya ves, te lo dije, pero ahí estás de terco. Oh, bueno, pues es que el chava nos dijo que la andabas moviendo regreso con un político bien picudo. ¿El Sancho? ¡Brincos diera! Ah, y si nomás porque es líder sindical lo metieron de diputado. Y este depa lo paga el sindicato. Prestaciones sociales, digo, ¿no? Bueno, pues cuando menos préstamos déjala, algo, ¿no? Déjala, pero eso sí, para pastillas y mota y coca, para eso sí tiene. Uy, pero si eso también lo pone el Sancho. Digo, lo saca como gastos de representación. Es que porque hay que cuidarse mucho. Claro. Es que por la ley de responsabilidades. Ay. Ni hablar, mi chiquis. Ay, muere. No, no, no se me vaya pachurrado, perro. Échese dos de estas. Mira, se te quita la depresión y además te pone eufórico. No necesito euforia, necesito lana. Oh, qué azotado. ¿Qué se me hace que me están echando un rollote con aquello del padrecito? Caray, mi chiquis, no me conoces. Yo sería incapaz de transar. Ya lo sé, pero pues me callan, sorry. Espérense tantito. Échame un cigarro. ¿No quieren un pase? Eso sí tengo. Ni yo. Momento. Se me acaba de ocurrir algo. Pero si yo la música la traigo por dentro, claro. ¿Y cuánto quieren por él? Danos siquiera los 6,000. ¿A quién se lo transaron? ¿Cuál transaron? Es derecho. Imagínate aquí el changarro con su aparato allá y su música guapachosa, ¿eh? No, y en Tlatelolco tienen hasta su televisión a color y todo. ¿Qué hubo, mi tamarindo? ¿Qué hubo?
que si no le atoras al estéreo. ¿Qué? ¿A poco suena? Son una baba. Yo tengo uno igual. Es más, te doy tres y di que te fue bien. Y si no, llévate tu sinfonola. Oh, no la arruines. Al que van a arruinar es a ti. ¿Ya supiste que se va a trompear mañana con el Muelotas en los Guantes de Oro? ¿Con el Muelotas? Mejor échate un clavado en el primer round. Me la va a persinar. Dos rounds y a lavárselas. ¿Así de fácil? Están muy seguros. Vamos poniéndole algo. Sobre el aparato. 4,000 o nada. Que sean siquiera los 8, ¿no? 6 y ni un quinto más. Pues ya vas. Pídale a la Virgencita que gane para que podamos casarnos. Sí, hijita. ¡Viene! ¡Uno! ¡Dos! Yo no sé para qué te hice caso. Es para que le des a gente. Son 6,000 bolas. Pues bien. ¡Ya no te levantes! ¡Levántate! ¡El estéreo, el estéreo! ¡Párate, si no es nada! ¡Ya lo tienes! ¿Es? ¿Es bien? ¡6,000 pesos, jefe! ¡6,000 pesos! Yo que pensaba que era una baba hacerse profesional y millonetas. Pero ni madres. Pues ahora ya ni Pepe. Tenemos que conseguir esa feria como dé lugar. Ni modo que mandemos al padrecito al tabique. Eso sí que no. Primero canto antes de que me enchiqueren a mis maromas. Pinche prestamista, cara. ¿Qué? El güey ese que presta ahí en la Merced, ma. Si tan solo hubiera soltado la lana. ¡Ánimo, carajo! Pues, ¿en qué piensan? ¿Quién? Soy yo, don Eusebio. Me urge un préstamo. ¡Ya no es hora! ¡Necesito 1,000 pesos! ¿Y tú quién eres? Me manda doña Eulalia a la pollera. No, ya tengo cerrado el negocio. Le dejo mi reloj. Y además, pues, lo que usted quiera. No, venme a ver mañana. Le juro que no se va a arrepentir. Y si quiere, le adelanto los intereses. Por ahí nos podían torcer.
me faltaban tus intereses. No se me arruguen. Si todo el mundo vio que hemos estado aquí toda la noche. Yo la mera verdad tengo mucho miedo, mano. Entonces hay que volverse ojo de hormiga una temporadita. No hay fijón. Vamos poniéndole tierra de por medio. ¿Qué? ¿Largarnos de la capirucha? Claro. Acapulquito, hijín. Nos llevamos unas gordas y el agasaje. ¿Se imaginan? Tiradotes en la playa. Puro nolgo en bikini. El coco fish. La botella de ron. 8 días hasta el cepillo. Además, tenemos más de 30,000 bolas. Pues hay que quemarlas. Ya vas. Yo mañana me localizo al carpintero para darle la lana y aliviar la bronquitis del maromas. No, yo no sé, mano. Órale, güey. Y te llevas a la Lupita. ¿Te imaginas? Estreno en el mar. ¿Y a la luz de la luna? Sale. Niños, niños, aquiétense. ¿Y ustedes por qué pelean? Váyanse a la sombra, que es hora de estudiar. ¿Y tú por qué diablo sigues partiendo la madera? Pues, ¿cómo? ¿Por qué? Mira, afortunadamente acabo de conseguir con un alma caritativa 2,000 pesos. ¿Más lana, padre? Pues, ¿cómo le hace? ¿Qué, cómo le hago para qué? Pues, no, ya me mandó 10,000 pesos. ¿10,000 pesos? ¿Yo? Pues, ahora sí que ni modo que la divina providencia. Mire, aquí está la factura. Ya está pagada. Mis cachachanes ya cobraron y yo ya me aliviané. ¿Pero con qué? Pues no me mandó el grandulón ese que le dicen el perro. Fue en la madrugada a buscarme. Iba hasta los chanclas. Con la Julia. La nalgón esa que está rebugu. Perro. De manera que fue perro. Se curan mejor con café caliente. ¿O se te hace que estás muy chavo para mi mamá? Mejor tápate, ¿no? Vas a pescar una pulmonía o... o nalgonía, ¿no? ¿Te lo endulzo?
ves que la vas a despertar. Ahorita, ni aunque le pase un tren por encima, fíjate. ¿Qué tal bailas, No, soy medio güey. No más la muevo. Te enseño. ¿Quieres? Dicen que yo sí bailo un carro. ¿Sabes? Tengo una cuatita que trabaja en la carpa Ofelia. Y me va a recomendar para que entre al grupo. ¿Te imaginas? Chance y con suerte le llego hasta el Blanquita. O de exótica. ¿Qué? ¿A poco no aguanto? ¿Cuánta lana te está pasando? Al puerto de Veracruz, a un paso del Zócalo y a un... Yo no quiero terminar como ella. Me cae que no. Tú me gustas, ¿sabes? Pero no para que me bajes la lana. No. Eso me enerva. Mira, mejor no le muevas. Párale, ¿sí? Vamos a bailar. Déjame darte una caladita, ¿sí? Muy bonito. ¿De dónde sacaste ese dinero? ¿De dónde? No, pero yo, pero es ¿cuál dinero? Los 10,000 pesos que le diste al carpintero. Donde me salgas con una tarugada, te juro que te voy a... Ya cálmala, mi maromas, cálmala. Respóndeme, ¿de dónde? Mire, es que mi cuate al que le presté el dinero que te volé consiguió una feria y me la pagó. Ah, con utilidades. ¿Y quién es tu cuate ese? ¿De dónde sacó el dinero? Ops, pues yo qué sé. Pero pues él consiguió la feria, ya no hay tos, ya está todo pagado. ¡Padrecito! ¡Padrecito, madres! Mira, vámonos. Ops, espérate. Deja ponerme los zapatos. Dije, vámonos. Me agarró con las dos y ya no hallaba ni qué hacer. Pues sí, ya ni friegas. Y luego me eché una frijoliza todo el camino. ¡Qué paso, mes! Claro, tenías razón. Oye, ¿qué? ¿Compraste traje de baño? Ah, fue lo primero. Ajá. Oye, mendigo flautas, ¿no? Ya se colgó. Las chavas ya están en el depa. Pero, pues, ¿qué pasó con el talco? Aquel ya va por la entrega, no seas impaciente. ¡Ay! Ja, mira, aquí están los dos angelitos que me transaron vendiéndome lo que era mío. ¿Qué? ¿Cuál es tu tos? Mi estéreo, no te hagas güey. No era tuyo, era mío. El Sancho lo llevó al departamento. Yo se lo regalé al perro. Ya te lo dije, ¿no? Sí, pero de cualquier manera me querían ver la cara de güey. Pues la tienes, ¿no? Eita. Oye, chava. Te traigo un reloj. A tu pura catego. Mira. Perdóname, mi chiquis. Me cae que no fue tranza. Mira, yo te prometo que te voy a regalar uno igualito. Olvide el hombre. Además, el Sancho ya llevó uno nuevo. Dice que para grabar las asambleas. ¿Y qué? ¿Ya no tienes bronca? No. Y para que veas que me quiero poner a mano, te invito a Acapulco, tú y yo. Un reventón bien suave, con todo lo que quieras. ¿Qué hubo? No puedo. ¿Qué pasó? Oh, con los cuates que tú te codeas le sacas el triple, hombre. Es un Rolex de puro orégano. ¿Cuánto? Cuestan 45 en la princesa, ya los vi. Aunque me des un 15. ¿Estás mabufo? Te doy 7. No, me estás llevando al baile. Te pito, le saco el doble. Echa mi reloj. Te voy a dar un 10 y no digo quién me lo vendió. 2 ahorita y 8 el sábado. Ya ¡Tamarindo! ¡Ey! ¡Vámonos! De veras, pero no puedo. Entiéndeme, pues es como si cambiara un banquete por una torta. Tú y yo siempre seremos buenos amigos. ¿De acuerdo? Aquí.
¿Qué hubo? No me esté pedaleando mi bicicleta. Ya, no seas payaso. Oh, cálmalo, hombre. Después de todo su vieja, ¿no? Me cae que un día esto le va a romper la madre, man. Cálmese. Hoy mismo nos pintamos para Acapulco. Oh, pues no, que hasta el domingo. Yo no he hablado con mi padrastro. La Lupita se fue a ver al padre Maromas. Oh, pues entonces quédate, güey. Miren, salió en primera plana. Este cabresto dice que le agandallamos un reloj de 40,000 pesos. Chava, deja ver tu reloj nuevo. Chiquis, pregúntame qué horas son. Ándale, relojito, ¿eh? Está bonito. ¡Párate, párate! Que aquí está mi ascenso. Andrés y el perro fueron los que asaltaron al prestamista. ¡Mira! ¿Y cómo sabes? Está clarísimo. Ahí dice que se robaron un reloj Rolex de oro. Y tú lo traes puesto. Además, andan estrenando ropita nueva y traen dinero. Pues, ¿cómo, pues? No se metan con ellos. El perro es bien cuatito. Además, ¿ustedes qué? ¿Cómo qué? Con esta denuncia voy a arreglar mi asunto para entrarle como agente de la policía judicial. Y entonces sí podemos entrarle al tráfico, pero en grande. Para surtirte. Y la de movidas que caen. ¡Imagínate! ¿Y mis dos milanesas qué? Yo te las regreso, pero ayúdame. Esta es la prueba. Nomás le digo a mi cuate Javier y ese los pesca, pero rápido. ¡Ustedes hacen cosas peores! Dámelo, yo te doy la lana. ¡Quieta, quieta, quieta! Pues entonces voy a avisarles. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Cómo de que no? Les voy a avisar. ¡Ya te dije que no vas a ninguna parte! ¡Ese es uno! ¡Quieto! ¡No te muevas, quieto! ¡Cálale! ¿Qué se traen? ¡Ándale! ¡Separa las piernas! ¡Yobo! ¿Qué se traen, hombre? No trae nada. ¡Jálate! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Métete! ¡Vámonos! ¡Jálate en reversa! Ahora, pues, ¿qué se traen si yo estaba esperando a mi novia? ¿Quiénes son los otros? ¿Qué otros? Tú me conoces bien, Tamarindo, no hay que ser. Somos cuates. ¿Cuates? ¡Los aguacates! ¡Nombres! ¡Me estás confundiendo! Me late que van a tener que darle una calentadita. Pues, órale. Venga, muñeca, está bien el odio. ¿Qué pasó? ¿Qué hacemos? ¿Los esperamos aquí? No, vámonos. Vamos para el solecito. Ahí junto al camión para ir agarrando color. Con que a Acapulquito, ¿no? Sí. Nomás me le quiero esconder unos días a la vieja esa. Ajá. Ya ves cómo es de terca. A mí se me hace que hasta se quedó picada. Ah, mira. Esta lana es para los chavos, ¿eh? Que no se diga que nomás he estado aquí de atenido al amigo y a ti. 1,000 pesos. Pues anda rico. Y así que te vas con el Andrés y con el clarinete. El flautas. ¿Y qué? ¿Quién te contó ese rollo, eh? Lupita, la novia de Andrés, vino a pedirme consejo. Quería llevársela de luna de miel. Pero se va a quedar esperándola con todo y los miles de pesos que trae, como estos. Ups, ¿qué traes? ¿Crees que soy un estúpido?
¿Crees que no sé de dónde proviene ese dinero? Ya te dije, ¿no? Tú y tus amigotes asaltaron al prestamista. No, no es cierto. ¿Sabes lo que eso te puede costar, desgraciado? ¿Lo sabes? ¡Mira a mí, no me jalones! No lo vuelvas a hacer, porque te juro. ¿Me vas a morder? ¿Me vas a morder? ¿Me vas a morder? ¿Me vas a morder? ¿Qué? ¿Quieres que te ponga la otra mejilla? ¿Y este es el amor de que tanto me hablabas? ¿Esta ley de quién es? ¿De los hombres? ¿O de los animales, como tú decías? Tú también, padre. Tú también. Me cae que ya te había agarrado ley. ¡Derecho! Perro, perdóname. Yo solo quería hacer... Sí, perro. Me cae que sí es amigo. ¡Seguro! Y tú también. ¡Jálale! ¡Vámonos! ¡Vamos! Esta sí no te salvas. ¡Vamos! ¡Quítatelo! ¡Vete! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Maromas! Te fallé, mi Maromas. Te fallé. ¡Fallaste, madres! ¡Vamos, ya está bueno! ¡Adentro! Vámonos, Tamarito. Que me sigan las patrullas. ¡Ese le! Yo te busco, perro. Estoy contigo. De mí no te escapas. ¡Maromas! ¡Maromas! Difíciles que hay en la vida.
Oigan, no me regalan cigarro, por favor.